big hug for my best friend, I can say. Also, the great crew that worked with us in this film, they were amazing. Many times I went into the set without any idea of what to do, and they were really, really great. And finally, I would like to thank this great cast of women who really inhabited the characters and made the film wonderful. Thank you very much. Fue una experiencia de vida increíble, creo que para todos, diferentes, donde cada uno le tocó involucrarse. Para mí personalmente fue una experiencia profesional única porque bueno, fue el primer largo en el que soy productor principal y me tocó armar una coproducción con 5 países, que por sí es un gran desafío. Y bueno, y todo, luego todo el proceso de llevar la pelea a la Berlinale, que significa todo un proceso de burocracia y de cosas así, ¿verdad? Pero también a nivel personal, porque obviamente cada día del proyecto estuvo lleno de emociones, y aparte de conocer gente, de poder trabajar con gente sumamente talentosa, obviamente de Marcelo, pasando por todas las actrices, Margarita genial, Ana Ivanova genial, Ana Brun también, y todas las otras personas que estuvieron involucradas, tanto el cast como toda la gente del crew, ¿verdad? Que son muchos paraguayos geniales, que nos acompañaron muchísimo y nos aguantaron y nos hicieron el aguante, como se dice, y también gente de afuera, porque fue una coproducción internacional, como decía. Y bueno, aprender de toda esa gente y vivir con toda esa gente y realmente pasar por todo el proceso de hacer una película a lo largo de todos estos años, una experiencia que, bueno, que espero que se repita. El fenómeno yo lo empecé a vivir desde el vamos, desde una comunión desde al inicio ya empezó, ¿verdad? Y fue creciendo hasta llegar a lo máximo. ¿Viste eso que te explota el corazón? No sabes, que parece que te va a explotar el corazón y no sabes de qué asirte. Pues eso fue en un momento dado y era peligroso porque uno podía suceder cualquier cosa, ¿verdad? Pero a mí no me extrañó mucho el hecho de estar en la Berlinale accediendo a premios, pero me sobrepasó otra vez la expectativa que yo tenía. Sobrepasó todo, porque no esperábamos absolutamente. Ahora, el hecho de ser convocados luego ya a la premiación final, eso ya fue un hecho muy significativo, muy subrayadamente significativo, porque yo considero que no todos habrían estado ahí invitados, ¿verdad? Y entonces fue mayor, la adrenalina mayor, las emociones mucho más violentas, porque realmente, y todo se volvió, esa experiencia se redondeó nuevamente cuando, o fue la cereza de la torta cuando llegamos acá a Paraguay, porque la prensa cuesta bastante convocar a la prensa cuando nosotros hacemos algún trabajo en cultura. Y el recibimiento fue algo notable, pero notable desde todo punto de vista. Tenerlos a todos, radial, televisivo, en fin, de todos presentes, fue la sorpresa única.
¿verdad? Entonces, eso redondeó un poquito toda esa expectativa que nosotros teníamos, ¿verdad? Y ahora todavía falta el otro lado de la cuestión, el verla acá proyectarse en Paraguay. Y ahí también, yo sinceramente no me preocupa ya, ¿verdad? Porque yo estoy viendo que hay una gran mayoría que está entendiendo, que está haciendo conciencia, que está masticando, ¿verdad? Lo que las herederas quieren decir. Lo que decir, lo que director Marcelo Martínez, si realmente quiso plasmar en su ópera prima. Y eso es lo que se debe ver. No quedarnos en esa relación de pareja, sí, son dos mujeres, un bebé perfecto, ¿verdad? Pero ver un poco más acá ya de ellas. Y verlo con los ojos del amor. Fundamental es eso, porque por todos lados es amor, por donde tú mires rebosa amor. Y bueno, el principal desafío fue, viste que las actrices normalmente no queremos estar tan feas en el escenario o en fin, y más todavía en una cinta, en el cine, ¿verdad? Y nosotros estábamos, no teníamos maquillaje, prácticamente no teníamos, nuestro vestuario era gris, en fin, todo eso, que de repente nos costaba asumir el personaje con esos colores, ¿verdad? En medio de todo ese mobiliario gastado, en fin, pero poco a poco, increíble, el personaje fue tomando cuerpo. Es decir, cuando el actor siente en la piel que el personaje entró y que ya está, como se diría, que hace ya forma parte de la piel de uno, entonces ahí desaparece todo eso. Ahí ya nosotros, la comodidad absoluta, ¿verdad? Y ya fluye, el personaje empieza a vivir lo que verdaderamente el director busca, ¿verdad? Y yo creo que yo estoy satisfecha como actriz y creo que mis compañeras también, y yo afirmo que también nuestro director. La verdad que nosotros hasta ahora estamos ya todavía procesando todo lo que pasó. En parte para nosotros ya fue un gran logro el hecho de llegar a la Berlinale en competición. También fue un gran logro el hecho que hayamos tenido una recepción tan interesante de parte de la crítica, no necesariamente que haya sido buena o mala, sino simplemente una recepción que denota una reflexión por de parte de la crítica y un análisis interesante por de parte de la crítica. Lo que nos dice de que la película llegó y conectó con mucha gente, y luego también obviamente lo lograron la Berlinale en sí, ¿verdad? Entonces por el momento estamos procesando eso. Yo creo que lo importante ahora es enfocarse en acompañar el ciclo de vida de la película, que es seguir llevándola a festivales, obviamente todos los estrenos con distribuidores en todo el mundo y acá particularmente en Paraguay. Entonces nuestro foco es ahora eso, y yo creo que lo importante es ver cómo vamos evolucionando con la película, ¿verdad? Soy Margarita Irún, estamos en Antes que Arda. Los invito a ver la cinta Las Herederas cuando se las estrenemos en Paraguay. Y desearía que se sienten a verla con el corazón. Abran sus corazones y disfruten de ella. Soy Sebastián Peña Escobar, productor de Las Herederas. Nos vemos pronto en el cine. Sheila, necesito hablar contigo. Me parece que es para mí.